12 preguntas estoicas que te cambiarán. ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Cuándo sabes lo que es realmente importante, lo que tiene valor, o cuándo sabes hacia dónde vas? Ignorar lo que no importa y centrarte en lo que sí importa harán estas preguntas mucho más sencillas. A menudo buscamos respuestas cuando en realidad son las preguntas las que más nos enseñan. La pregunta adecuada, en el momento adecuado, puede cambiar totalmente el rumbo de tu vida. Hoy quiero darte 12 preguntas en las que pienso todo el tiempo, derivadas de los estoicos y de otros personajes del pasado que te ayudarán, seas quien seas, hagas lo que hagas en tu vida. ¿Con quién pasas el tiempo? Gertrudis dijo: «Dime de quién te rodeas y te diré quién eres». Séneca habla de pasar el tiempo con gente que te hace mejor persona. Mi padre me decía de niño que te vuelves como tus amigos. Pero la pregunta es, ¿estás pasando tiempo con las personas que te están llevando hacia donde quieres ir o te están alejando de donde quieres ir? Responder esta pregunta puede llevar a tomar algunas decisiones difíciles. Gente con la que vas a pasar menos tiempo. ¿A quién ves después del trabajo? ¿A quién lees? ¿Con quién hablas? ¿A quién ves en internet? Las personas con las que pasamos tiempo nos van a hacer mejores, nos van a hacer peores o nos van a mantener exactamente como somos, lo cual es algo muy bueno o algo muy malo. ¿Esto está bajo mi control? Epícteto dijo que esta es la pregunta clave, la tarea principal del filósofo en la vida: separar las cosas que dependen de nosotros de las cosas que no dependen de nosotros. Y gran parte del tiempo y la energía que gastamos en la vida es en cosas que no dependen de nosotros, que no están bajo nuestro control. Acaba de empezar a llover. No necesito tener una opinión sobre el hecho de que esté lloviendo porque no está bajo mi control. Pero lo que está bajo mi control es lo que voy a hacer, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras opiniones. Así que el estoico aprende a ignorar lo que no está bajo su control y se centra en lo que sí está. Con todo lo que experimentamos, con todo lo que sentimos, con todo en lo que estamos trabajando, nos preguntamos a nosotros mismos: ¿esto depende de mí o estoy tirando mi energía? ¿Me estoy golpeando contra un muro que nunca se va a mover? ¿Cómo es tu día ideal? Séneca dijo que una vida está hecha de días. Annie Dillard dijo: «Cómo pasamos nuestras vidas es, por supuesto, cómo pasamos nuestros días». ¿Qué aspecto tiene para ti un día ideal? ¿Cómo intentas diseñar tu vida? Si no sabes cómo es un buen día, pregúntate cuál es tu ideal. ¿Es estar trabajando en ganar más dinero? ¿Adquirir más fama? ¿Conseguir más poder o influencia? Tenemos que preguntarnos: ¿esto me está acercando o alejando de la vida que quiero? Ya he hablado de cómo es exactamente mi día ideal. Es un sábado en el que me levanto temprano, hago ejercicio, escribo un poco, paso mucho tiempo con mi familia, tengo tiempo para pensar, no me he apuntado a un montón de obligaciones sin sentido, o llamadas telefónicas o reuniones, paso tiempo al aire libre, estoy conectado y estoy presente. Así que tengo que ver cada oportunidad que se me presenta cada día y preguntarme si me está acercando o alejando del tipo de vida que quiero llevar y del tipo de persona que quiero ser. ¿Ser o hacer? Esta es una pregunta clave que nos viene del gran estratega John Boyd, quien, como mentor de hombres y mujeres en el Pentágono, veía que puede seguir dos caminos en la vida. Está la persona que quiere parecer importante, que quiere alcanzar un alto rango, que quiere salir en los periódicos o en la televisión. Y luego está la persona que quiere hacer las cosas en silencio. Y fue Harry Truman quien dijo: «Es increíble todo lo que puedes conseguir si no te importa quién se lleve el mérito». El ser o hacer depende en gran medida del mérito. ¿Te importan los logros o te importa el impacto? ¿Te importa el mérito o te importa hacer las cosas? Tienes que preguntarte: ¿intento ser una persona importante? ¿Intento conseguir cosas importantes? Hazte esta pregunta crítica. ¿Eres alguien de ser o de hacer? Hillel dijo: «Si yo no estoy para mí, ¿quién lo está? Y si solo estoy para mí, ¿qué soy?». Creo que esto está relacionado con la idea de ser o hacer. ¿Qué te motiva? ¿Son los logros externos o marcar la diferencia en este mundo? Sí, tienes que luchar por ti mismo,
tienes que defenderte de que te pisoteen. Pero si lo único que te importa es protegerte, lo único que te importa es llamar la atención. ¿Quién eres? Pienso en alguien como George Marshall, que ha logrado tanto, y quizás su mayor logro fue rechazar el mando en Normandía. No quería que se tuvieran en cuenta sus sentimientos personales. De nuevo, ser o hacer. Pero también, ¿para quién estoy y quién soy? Sí, luchó mucho para llegar donde estaba, para marcar la diferencia. Pero también sabía que al final el ego no importaba. Lo que importaba era el esfuerzo del equipo. Hay una gran expresión que dice, si juegas por el nombre de la parte delantera de la camiseta, se acordarán del nombre de la parte trasera. ¿Qué me estoy perdiendo por elegir preocuparme o tener miedo? Gavin de Beck dijo, cuando te preocupes, pregúntate, ¿qué estoy eligiendo no disfrutar en este momento? Solo tenemos una cantidad limitada de recursos cognitivos, tiempo o energía emocional. ¿Cómo vas a gastarla? A menudo, al estar ansiosos, preocupados, al tomar las cosas como algo personal o al tener miedo, estamos quitando la vista de la pelota. Así que quiero que veas esas emociones no solo como desagradables, sino activamente destructivas, porque lo son. Van a pasar cosas en la vida que nos harán sentir esas emociones, pero tenemos que darnos cuenta de que solo agravamos las situaciones al actuar sobre esas emociones. ¿Estás haciendo tu trabajo? Esta es una pregunta clave. Cuando Sean Payton fue suspendido de la NFL durante un año, puso una gran foto de sí mismo en las instalaciones de los Saints con tres palabras. Haz tu trabajo. La idea es que todo el mundo tiene un trabajo en cada momento. A veces es un trabajo pequeño, y a veces es un trabajo grande. Pero todo el mundo tiene que saber cuál es su trabajo en su empresa o en su vida. Tienes que preguntarte, ¿lo estás haciendo? Creo que al final acabamos centrándonos más en el trabajo de los demás que en el nuestro, porque es más fácil que hacer el nuestro. Y por eso me gusta tanto esta pregunta. ¿Estás haciendo tu trabajo? Y si no lo estás haciendo, ¿por qué no? Si lo estás haciendo, bien, sigue haciéndolo. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que realmente valoras? Si no sabes lo que es importante, ¿cómo sabes que lo estás poniendo en primer lugar? Para mí, todas las demás preguntas de la vida vienen después de que te hayas preguntado y respondido qué es lo más importante para ti en la vida. Si me dijeras que podría ser 100 veces más rico, pero que eso iría en detrimento de mi matrimonio o de mi relación con mis hijos, me negaría rotundamente. Porque sé que lo más importante para mí es el equilibrio entre esas cosas. Sí, mi trabajo es importante, pero no es lo más importante. Séneca habla de esta idea de la eufemia. Él dice, debes conocer el camino en el que estás y no distraerte por los caminos de las personas que se cruzan en el tuyo, especialmente la gente que está irremediablemente perdida. Cuando sabes lo que es importante, cuando sabes lo que valoras, cuando sabes hacia dónde vas, te resulta más fácil ignorar lo que no importa y centrarte en lo que sí importa. ¿Para quién es esto? Esta es una pregunta que, si estás creando cualquier cosa, siempre tienes que saber. ¿Para quién lo haces? Hablo con muchos empresarios, gente de negocios, creativos que no tienen ni idea, que solo hacen cosas. Solo esperan encontrar un público. Tienes que saber para quién lo estás haciendo. Tienes que conocer a tu público. Tienes que conocer el mercado. Tienes que conocer a los seres humanos. Por eso es tan importante la empatía. ¿Para quién lo haces? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué quieren? Tienes que saber para quién es. Así que siempre me pregunto, si estás creando un negocio, un vídeo, publicando un tuit, escribiendo un libro, trabajando en un proyecto, piensa, ¿para quién es? ¿Realmente importa? Muchas de las cosas que nos molestan, a las que nos aferramos, en las que nos centramos, no importan. Ni a ti, ni a nadie en absoluto. Simplemente no importan. Marco Aurelio dice, pregúntate a ti mismo en cada momento, ¿es esto esencial? Porque la mayoría de lo que hacemos y decimos no es esencial. Dice que cuando eliminas lo no esencial, obtienes el doble beneficio de hacer mejor las cosas esenciales. Stephen Colbert perdió a su padre y a varios hermanos en un accidente de avión cuando era joven. Y dijo que lo que le sacó de esto fue una pregunta de su madre. Ella dijo,
¿Puedes mirar esto a la luz de la eternidad? ¿Esto importa en el panorama general? Porque muchas de las cosas por las que nos enfadamos son triviales y es en las que nos centramos. Cuando llegan momentos de crisis, nos aclaramos, nos damos cuenta de que no importaban en absoluto. Tu gente importa. Tus seres queridos importan. Dar lo mejor de ti mismo importa. Todo lo demás es irrelevante. Y sin embargo, ahí es donde centramos gran parte de nuestro tiempo y energía. ¿Será un tiempo vivo o un tiempo muerto? Séneca dice, no es que la vida sea corta, es que desperdiciamos mucho de ella. Muchas veces matamos el tiempo de nuestras vidas así como así. Y la verdad es que siempre tienes la posibilidad de aprovechar al máximo este momento. Muy a menudo, elegimos no hacerlo porque no nos hacemos esta pregunta. ¿Esto es lo que quiero ser? ¿Es esto representativo de la persona que veo en mí, en la que intento convertirme? ¿O estoy cediendo a mi yo inferior? ¿Estoy tomando un atajo? ¿Estoy haciendo algo que la persona que yo quiero ser no haría? Cuando haces cosas, tienes que preguntarte, ¿es esto representativo de mi carácter? ¿De mis prioridades? ¿De mis valores? ¿De lo que he dicho que es importante para mí? Si la respuesta es no, hay que dejar de hacerlo inmediatamente. La forma en que hacemos algo es la forma en que hacemos todo. Así que tienes que hacerte esta pregunta. ¿Es esto lo que quiero ser? Y si me permites, te voy a hacer una pregunta, la última pregunta, que viene de Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió al Holocausto y escribió un libro asombroso. El hombre en busca de sentido. Ya sabes, él dice, nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero en realidad, es la vida la que nos hace esa pregunta. Y son nuestras acciones, son nuestras decisiones, las que proporcionan la respuesta. El sentido es algo que creamos a partir de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, de lo que elegimos ser. Este es el tipo de preguntas que, si te las haces con la suficiente frecuencia, te proporcionarán, como dice Viktor Frankl, el tipo de respuestas que te convierten en quien eres capaz de llegar a ser. Si quieres aprender más sobre la filosofía estoica, te he creado una guía detallada totalmente gratis con mis experiencias personales y consejos sobre cómo practicar el estoicismo. Espero que lo disfrutes.